Era domingo y María Carmela estaba en su casa en Abasolo, en Guanajuato. Llamaron a la puerta y cuando salió a ver, dos jóvenes le dispararon a quemarropa. Así se convirtió en la cuarta madre buscadora en ser asesinada solo en lo que va de este año. En México, matar a las madres de los desaparecidos es un mensaje claritito de los criminales para frenar las búsquedas que ellas mismas están haciendo casi sin ayuda del Estado. ¿Y sabe por qué? ¿Saben por qué ellas son sus víctimas? Pues porque en este país son las mamás y no las autoridades quienes se dedican cada día, día con día a buscar a sus desaparecidos, porque las mamás son quienes ponen el cuerpo exponiéndose a los peligros, porque a las mamás Nadie las cuida, porque son ellas quienes se adentran a los montes y se asoman en las fosas, porque en la búsqueda de sus hijos han visto el horror cara a cara, el horror de desaparecer en México. María Carmela Vázquez tenía 46 años. Desde el 14 de junio de este año, dedicó su vida a buscar a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, quien desapareció también en el municipio de Abasolo. Y el amor de madre, pues ese no sabe de tiempos, ni de distancias, ni de agotamientos, ni de cansancios. Por eso ella escribía en sus redes sociales mensajes pidiéndole a Dios fuerza para seguir en la búsqueda. Pasan y pasan los días y cada vez es más mi angustia por no saber de ti. Te extrañamos demasiado, mi niño. Eso es lo que dice... Uno de los últimos mensajes que escribió antes de ser asesinada. Este crimen, el de María Carmela, es el reflejo de cómo la vorágine de las desapariciones en México desencadena otros delitos, de cómo la desprotección del Estado azota una y otra vez a las víctimas, porque muchas veces las mamás de los desaparecidos se quedan completamente solas y solo se tienen las unas a las otras. Para sostenerse, porque a pesar de que nos faltan 107 mil mexicanos, parece que aquí no pasa nada. Pero lo que le ocurrió a María Carmela es también la muestra de que en México asesinar a otra persona sale muy barato. La impunidad está pues casi garantizada, porque en este país solo tres de cada 100 homicidios, tres de cada 100 homicidios dolosos, se resuelven. Así como a María Carmela la mataron sin que pudiera volver a ver a su hijo, así ha pasado con Esmeralda, Esmeralda Gallardo, madre de Betsabé Alvarado, con Rosario Lilian Rodríguez, la madre de Fernando Ramírez, con Brenda Jasmín Beltrán, la hermana de Luis Beltrán, con Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen. No importa si sus caras no están en las primeras planas. Si de ellas no hablan fiscales ni tampoco gobernadores, nosotros no podemos ni debemos olvidarlas, ni a ellas ni a los hijos o hermanos que buscaban y que no pudieron volver a abrazar. La Fiscalía de Guanajuato aseguró que va a conformar una célula de investigadores para atender el delito, mientras que Amnistía Internacional y Naciones Unidas ya expresaron su exigencia de justicia. Pero ya va siendo hora de que como ciudadanos también tomemos la voz y exijamos justicia, que nosotros no olvidemos, como lo hacen ellas, las madres buscadoras, esas madres que no olvidan, porque una mamá nunca va a abandonar la lucha, una mamá nunca va a dejar de buscar. Por eso es que el caso de María Carmela duele tanto y cala, cala hondo que la hayan matado sin que pudiera volver a ver a su hijo Osmar sin que pudiera darle un beso, un abrazo, sin saber qué había pasado con él. Pero si nosotros nos olvidamos de ella, de María Carmela y de Osmar, entonces no solamente el Estado les habrá fallado, también nosotros lo habremos hecho. Así es que comencemos por no olvidarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto hoy que es miércoles 9 de noviembre. En la mañanera, el presidente anuncia que pidió que el torneo de béisbol que se lleva a cabo en el zócalo de la ciudad concluya el sábado, dijo para que esté libre la plancha y la marcha en defensa del INE y la democracia, así dijo pueda llegar sin contratiempos. Además, la inflación sorprende a la baja, está en 8.41% en octubre, lo que más subió la luz, el jitomate, la cebolla. En el escenario político, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer ayer en su martes del Jaguar que el senador Ricardo Monreal dijo tiene 48 propiedades. En respuesta, Monreal en Twitter escribió Laida Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial. Intervino Comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos, exigiremos, dijo declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría. No más división. Así el Twitter de Ricardo Monreal. En información internacional, en las elecciones de Estados Unidos, la pelea por el control del Congreso mantiene en vilo a demócratas y republicanos. En la Cámara de Representantes, aventajan los republicanos con 199 escaños frente a los 172 que han obtenido los demócratas. Quedan 64 posiciones en suspenso. En el Senado, ahí hay empate. Los republicanos solo tienen un escaño más que los demócratas en empate técnico. En los otros temas, el asesino de John Lennon dice que mató a Alex Biddle porque quería ser famoso. El actor Chris Evans es el hombre más sexy del 2022, según la revista Pipo. La elección de Qatar eh, como sede de la Copa Mundial hace 12 años fue un error. Esto dijo el presidente de la FIFA. En ese momento, Joseph Blatter. De todo esto y mucho más, esta mañana quién me lo dijo?